patada en el pecho y era más rico. Bien, y seguimos con otro video más de Salvador Co. Así es que, y seguimos aquí con esta aventura, con esta búsqueda. Que vamos a llegar, vamos a que y mis sapos no lo hayan. Yo creo que no lo vamos a encontrar, ¿no? Lamentablemente, no es que... Ojalá la Jaro, que ya tiene su príncipe. Yo ya lo halló. Sí, y pregunte, hay que preguntarle a la Jaro. Que hay un príncipe, se le convierte en un sapo. Mentira, ah, el mío dijo lo conocí, era príncipe y bien lindo, mi amor. No, ella es sapo. Mentira, padre. O sea, se le hizo sapo. Sí, al revés. ¿Ah? No, con sapo. Grosera. Mentira. No, pues sí. Vamos a, ¿verdad? Vamos a ir a ir aquí continuar. Quizás pero nos vamos verdad, a ir. Mira, don Esteban, si este día no hallamos el sapo, pues yo sé que algún día lo voy a hallar y lo voy a besar. Lo vamos a seguir buscando. Pues sí. Sí, vamos a abandonar la búsqueda del sapo a la nueve porque, así es. Porque ni modo, yo presiento que va a quedar sin el príncipe. Sí, verdad. La verdad es que si algún día lo voy a encontrar a mi príncipe. No, hay que tener... ¡No, ese no es mi príncipe! No. Hay que tener fe que pueda salir. Que pueda salir por ahí perdido. ¡Qué aroma! Mira, Carol, en el pedacito hay como 20 chuchos. ¿Dónde está? No es. ¿Y eso que va allí no será un sapo para que lo bese? ¡Ese no es sapo! Voy a contar. Voy a contar. Ese es cuatacín. Era el cuatacín. 30 pescaditas. Alcancé a contar. Sí, los peces van. Otros se iban. Así es. Es que don Esteban, fíjate que acá, ¿sabe por qué habrá solo de esa clase de pescado? Sí, esta clase, estos ríos así son. Fíjese que yo pescaba mucho en el río El Naranjo y sí hay de ese pescadito. Allá al orillo. Manche plateada. Plateadas son, ¿verdad? Sí, esas son ricas. Es así, mire, ve. Pero dejarlas. Rechinado, ahí está un frijol sancochado. No, ¿sabe cómo me gustan a mí también? Cuando me las haga mi señorona en pupusas. Ay, sí. Yo en pupusas he hecho el bute. Bien, el bute. Qué rico. El bute a mí me gusta en sopa. Yo comido, no sé de qué pescado que me han dado en pupusas, pero de río. El bute. Pero tiene que ser chimbolito, así. Yo lo he comido así, mire. Está el pescado, pero crudo, lo parten, o el enterito. Le echan tomate, rojas de tomate, cebolla, chile y hierbabuena. Cubito, mira. Cubito. Qué sabor más rico. Quedan riquísimos. Es que la verdad, sí. Pero eso se veía más antes. Hoy casi no hacen eso. Hoy casi yo no. Yo he comido en ese tiempo de pescado, pero no es igual el sabor. No puedo hacer de atún. Ah, ya. Ah, pero diferente. La muy carne, pero no le echan ni hierbabuena, ni nada, el sabor. Sí. Yo me gusta, yo en veces cuando así la señora va a cara sucia, le digo yo... Hija, ahí si miras chimbolos y te traes una tu libra para que me haga pupusas. No, me quedan tan ricas. Ay, cuando le haga y nos trae una, vendernos, Manuel. No, si vamos al rato que ella vaya por allá, vamos a... Yo no vivía en la zona así, que diga tanto de campo, porque yo digo no hay tanto cosas, animalitos así, ni pescado de río tan cerca. Sí. Pero a mí me fascina. Una sopa de pescado de río me gusta que lleve de toda clase de pescado, porque fíjese que tiene más sabor a una sopa. Para mí es el filín y el tepemechín. Estos son buenos. Ese hijo todo, yo siento que es sopa. Aquel día fuimos con un grupo, ¿dónde se acuerda? Aquí por el lado de San Alfonso, el Gema, ¿verdad? A una presa. Ah, está allá con... No andaba usted, mire, pues no. Unos tepemechines así, mire. Sí. Así de. Ay, Dios mío. ¿Por qué no podemos agarrar pescado? Es viejo solo vernos. Sí, así los toca, solo verlos. A mí porque... sí me fascinan las cosas de así, los garrobos. Ajá. Los tacuacines, los cuzucos. Los tacuacines es rico, el blanco. Marginarlo, echarle de todo. Mayonesa, mostaza, salsa inglesa, consumé. Sí. Olor y dejarlos un rato. Un rato o un día antes. Así entero. Y después buscar dos estacas, cruzarlo aquí, ponerlo cerca de la plaza. Aquí, solito, dando vueltas, que se vaya dorando. No, le digo que a los vistos están así. Bien, el cuchucuco, dijo ese, pues, yo me lo he hecho adobado, lo descarno. Sí. Saco el hueso y lo hago adobado los 3 días, ese cuchucuco está. Yo el cuchucuco lo comí horneado. Porque el hueso se arruina, ¿verdad? Al dejarlo. Y dicen que no hay que mojarlo, ¿verdad? No. Porque se arruina también. Arruina la carne. Ajá. Yo he comido
cuzuco horneado. Horneado. Le echan la especia y le pica, le machucan tomillo y un cabrito de olor también. Ah, sí. Igual que la carne de la carta, bien rica adobada, a los 3 días comérsela. También. Yo no la he comido. Una vez, a mí me regalaron, bueno, fue mi ex, papá de Olga con Quincito. Sí. Hallaron uno, lo mataron. O sea, solo de la cola sacaron así un guacal así. Solo de la cola. Poco de carne. La ralearon, entonces me dieron un buen poco que yo me lo llevara. Comí, le llevé a personas ahí en mi lugar donde yo vivo que no habían comido eso. Ajá. Dicen que sí es buena. Al tiempo hubo otro muchacho que le dicen el machito, que tal vez no ve ahí. Él fue y la esposa de él me regaló un cumbo así lleno, porque fueron acá, creo que eso lo aliñaron. Ajá, todo. Lo aliñaron. Me mandaron un gran poco, la verdad que a mis hijos eso les fascina. Sí. Yo es nunca bueno. Comí y quisiera probarlo. Es chelita la dicen que otra que cosa bueno. Que me encanta es el hígado del garrobo. Ah, sí. También el de taco así es bien rico. Ese no me lo he comido, el de garrobo sí, asadito. Ah, sí. Entonces hay muchas cosas. Y los amigos ahí, pues. Eso les iba a decir yo, que los invitamos ahí, que cuando ellos quieran venir, alguno que les guste garrobo. Que nos echarlos con una tiempo, y los echamos una aventura de esa para buscarlo. Si les gustan los tacuacines, pues nosotros con mucho gusto les conseguimos cuzuco, un cuzuco, se los tenemos aliñados y así se los preparamos. Así es. Y también ahí a los amigos, pues pedir disculpas, un amigo pues ahí está viendo y se le hace agüita ahí por la voz como nosotros, la sí, a la salidita. Por probar la comida. Déjense pues, venir, nosotros les si no puede, pues lo siento mucho, amigo, pero solo dame la dirección para mandarle las cosas. Así es, también, vea. Sí, se les puede mandar. Sí, se puede. Así que gracias a todos los amigos porque nos han acompañado en todo este recorrido que hemos hecho. Así es. Ahí andamos los mangos, ya vamos a ir a pelarlos. Y esperamos que ahí todos les haya gustado, la verdad. No andamos el gran personal, solo así es, solo yo y su persona. Ajá, así es. Decirles que, pues, la verdad, somos tres. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. De corazón. Mostrarle un poco de lo que es nuestro bello país. Así es. De mostrarle, pues, la naturaleza. La naturaleza, río, lo que tenemos, ¿sí? Las oportunidades ahí, pues, que tenemos ahí en los ríos. Las hormigas, pero también. Sí, pero me hice barba después de buscando cuzuquitos. Gracias, Diosito, porque nos ha permitido pues este nuevo día y la verdad que yo desde que me levanto de la cama o me acuesto le doy gracias a Dios. Así es. Y en la noche porque nos ha permitido un día súper especial. Don Manuel, sí, los frijoles, sí. Y no ha sido las matas. Y también por darnos, a veces nos levantamos. ¿Saben qué? Sí. Yo sé que a veces lo hacemos muchas personas, de que así solo es. Nos levantamos, pum, nos tiramos de la cama, no le damos gracias a Dios de que nos ha levantado nuevamente. Ajá, con sí, bien de esa así cama. Es. Porque yo sé que si tal vez nos acostamos enojados, con problemas, y en la noche pues nos puede dar algo, digamos una enfermedad, ya amanezcamos mal. Ajá. Entonces tenemos que darle gracias a Dios a toda hora. Sí. Que no hay que irse a acostar uno enojado. No. Así es, no. Porque tiene esa, que. Porque no, si y fíjese que, eso le iba a decir, porque no sabemos si en esa noche será la última siempre que vamos a... pedirle a Dios perdón cada noche que nos acostamos. Cada noche que nos acostamos. Hemos fallado en el transcurso del día, porque digamos porque que no, ¿cómo no? Le fallamos a veces día a día. Con una palabra que una palabra, incorrecta. Una mirada que le hagamos con una mirada o desear algo que no es... Oh, mire, don Manuel, a veces nosotros somos malagradecidos, porque a veces Dios nos da mucho y no le damos ni la gracia. No otra le damos cosa gracias, que a veces uno sí. Hace un gesto a otra persona y hacemos excepción de personas. También, ni Dios que sí. Fue santo jamás lo hizo y uno sí. Aquí no. Lo viene a hacer que es así pecador. Que sí, decirle así a los amigos que siempre nos pongamos en manos de Dios hasta la hora que vamos a comer, la hora que vamos a bañarnos, nos vamos a dormir porque solo Él nos da el aliento para el volver aliento a hacer. Diario, yo siempre sí. Le pido a mi Dios siempre. Y le pongo en las manos de Él mi vida y la de mi hijo. Para que Él sea el que me guíe y me lleve pues por el buen camino día a día. Porque como esta vida, verdad, claramente Él mismo nos los dijo, que nomás la tenemos prestada. Exactamente. Y dice la palabra de Él también, que aquí dice que somos unos extranjeros, dice que vamos de paso, dice. Ajá, hoy estamos y el mañana pues solamente Él sabrá. Que suene eso que usted dijo, pues que la vida es prestada, pues las cosas son así. Así es. Yo en mi caso como madre no quisiera que mi hijo jamás me faltara. Sí. Como hija no quisiera que mi familia me faltara. Que, pues, ajá. Lamentablemente. O faltarle uno a nuestros ya hijos. Perdí a mi padre ya y pues es algo demasiado doloroso, pero pues sí. Son la voluntad de Dios y no podemos hacer nada. Exactamente, sí, solo decirle sí, a los es. Amigos que... Pero la verdad que pues, siempre nos pongamos en manos de sí, Dios, porque y si tienen... a veces somos rebeldes, somos, digamos, somos malcriados con nuestro padre, pero Dios
no nos abandona. Si nosotros nos caemos, él nos da la mano para que sigamos adelante. Uh-huh. Y en veces él, yo pienso que quizás ni los entiende por rato, mano. No, que a veces porque estamos, decimos, estamos bien, de repente lo agarra la chiquita, queremos más. Estamos mal, que queremos. Y eso, cuando yo digo, Manuel, antes que usted llegue a la fiesta, yo veo que a veces nos quejamos porque tenemos poco, o a veces se quejan porque tienen mucho, y yo te doy gracias a Dios por lo poco, lo mucho que nos así da. Así es, porque la verdad creo que, pues, con que nos regale vida, es lo suficiente. Sí, es yo bien siempre suficiente, lo he dicho también con mis hijos, porque a veces nos sentamos en la mesa y, mami, ¿qué hay de comer? Uh-huh. Bendito sea Dios, les digo, yo hay frijolitos y tortillas. Tengo algún caprichosito de mami, solo eso, sí, hijo. Sí. Porque tal vez hay una familia que no tiene ni los frijoles. Ah, sí. No, solo su tortilla. Eso. Bien, ¿no? Yo tuve la oportunidad así de ver a un señor que me partía el corazón verlo en la unión, él de la basura iba a recoger para cositas poder comer algo. Eso es lo que yo les digo. Sí. A veces, basura, a mí me parte el corazón y me duele ver niños que están en la ciudad, a veces que andan en las calles, o los abuelitos, y pues hacer conciencia en este video así a es esas personas que pues tienen cómo ayudarles, pues uh-huh, que le ayudan a las personas que están en la calle, pues porque aunque uno no lo ignoren, hacerlo, no los uh-huh, no podemos. No, no hay que no ignorarlos. Así que pues, dándole gracias a todos los amigos que nos así han es visto, que nos que siguieron en estos videos. Programa, que ahí vamos a estarle mostrando mucho más de nuestro El Salvador. El Salvador, así Salvador es. Y pues decirles, verdad, que pues, bendiciones, nos vamos a despedir de este video, pero sí, viene más. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Así es que llegué. Nos próxima.